la de cuarto A, la de cuarto A, no hombre, la de cuarto. Sí, son las de cuarto. Sí, no hombre, y luego, luego. La 4T, pero es de que tiene 4T. Tiene 4T. No, 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 no. Que se ponga en la espalda para abajo. Es 4G. Es 5G. Es 5G. Celular. Ay, cuñado, pues aquí andas tú. Y todavía que llega tarde. Es que sí es celular, porque no se tabla. Oye, ¿no? Ya empezamos. Madre mía. Damas y caballeros, bienvenidos. Estamos en una emisión más de Lo que caiga es bueno. Lo que caiga es bueno. En la escuelita. En la escuelita. ¿Te acuerdas cuando estaba en la escuela? ¿Eh? ¿Te acuerdas cuando estaba en la escuela? ¿Cómo no? ¿Cómo? Yo tuve el tiempo. Mira. Yo tuve desde... ¿Te acuerdas de la evolución? Ah, pues ¿qué estamos celebrando hoy? Cállate, lo mismo. Tú vas llegando tarde y llegas a la tele por las tablas. ¿Digo? ¿Cómo no? Era, eso está, ¿cómo se llamaba esta vieja? No, no, de multiplicar. ¡Ah! No, la sí, ¿cómo no? Eso me lo enseñó Jesús. Jesús. Sí, multiplicó los panes y los peces. Me dio la cruz. No, pero el vato estaba bien enamorado, está bien clavado. ¡No, ya! Ya, 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 Moisés. ¡Ah!
A ver, ¿quién más está aquí? Pechochito, falta. Lindora, okay, mi tía. Saludo para la tía Lindora. Ahí anda.
todavía. Que más le falló. Pero a ver, vamos a ver quién hizo su tarea. Levante la mano. Maestra, yo no la hice. Yo no la hice. Ah, entonces, ¿por qué levantó la mano? Se la comió mi perro. Se la comió su perro. Sí. Toda. Pero la tarea, estamos hablando de la tarea. ¿Qué tiene que ver eso? Sí, ¿por qué no presumiendo? Pues se le comió mi perro, la tarea se le comió. Están pegados. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Sacamoco. Sí. Amanzaloco. Amanzaloco. Amanzamenso. Ocupa este, ¿no? No, no, hombre, no, no, no. Tú vendes tunas y aquel pelo. A ver, ¿pero quién trajo su tarea? Gomis. Gomis. Ya. Me da bonito así. Silencio. ¿Quién es Fidencio? Silencio. Ah, Fidencio. Te va mal. Como el niño de este. Fidencio. Como el ranchero. Cuando tenía el. Como el que cura, el que cura. ¿Tú lo conociste a mí a Fidencio, no? Ya conocí a Fidencio. Era abuelito. Yo no traje la tarea. Era tu abuelito. A ver, ¿pero quién sí trajo la tarea? Yo la dejé en la guantera de la troca. La jipeta. Sí. ¿En la qué? En la jipeta. Ah, en la jipeta, porque la trataba dormida. Por ahí la traía. Tu camioneta la dejaron una burra. Pero no puedo ir por ella, porque ya vendí la camioneta. Y ahí se fue. Yo la hice como yo tenía en mis ancestros, lo hacíamos en la pared. Ajá. Ahí escribí la tarea, ahí se quedó. No, no está la pinche pared, ¿ah? Pero ahí están los grabados. Ahí están grabados, hice los dibujos, tengo ahí un hipopótamo. Bueno, no es el pez, ¿cómo se llama? Mamut. Y unas abritas. Era un espejo, ¿qué? No puedes decir mamut. No. Galleta de malvado. ¡No! ¡Este es de los animales! ¡El de la guerra de hielo! ¡Guerra de hielo! Pues no sé si era o era, o si ya no es. Bueno, a ver, ¿quién sí hizo la tarea, por favor? Yo lo estaba guardando en mi Mac. ¡Ay, tienes Mac! Sí, nomás que la borré porque estaba descargando porno. Ya no me cabía. Ah, coño, hasta la vez, coño, era un pasado de lanza, coño. Ya no le cabía, pues. No, no, pues no, oye. Cada quien sus gustos. Tu perro se la come, a ti no te cabe, pues de qué se trata. No, yo no dije eso. Así son todos ellos. Bueno, ya. Ya. Perdón, maestra. ¿Quién sigo? A ver, ¿quién? ¿Juanjo? ¿Yo qué? Pues había dicho que trajo su tarea. Así okay. Es. De pie, por favor. Que se pare. Hasta para acá, no te vas a quemar ahí, cuñado. Me da vergüenza pararme aquí. ¿Por qué? Bueno, de pie, ¿verdad? De parada. Ay, maestra, ¿cuál es la tarea? Pues, ¿cómo que cuál es la tarea? Habían cargado del 20 de noviembre. Sí, la tarea. Una historia del 20 de noviembre, un chiste. Te pasas de veras, cuñado. Pues, si llegas tarde, no traes nada. Este sí no trae la tarea. Pégale por menso. Sí, maestra, no se deje. No le digas que hacer. ¿Por qué le dices que lo vas a hacer? También. Se lo merece más que yo. Estaban dos borrachitos tomando en la cantina, maestra. De la revolución. En la revolución. Pulque. Estaban tomando pulque. Ándale, ya es revolucionario este pedo ya. Y tequila. Estaban ahí con sus bigotes así, maestra. Okay. Y lo dice, oye. ¿Bigotes de la maestra? No. Pues dice, ¿verdad? Con su bigote, maestra. O sea, ahí se lo está dando. Está platicando. Se lo duró hoy en la mañana. Se preocupa, quién sabe. La mujer son medias. Macho, mi hermano, también era barbón. El afro antes. Sí, sí. ¿De qué están hablando? Que digan su tarea, por favor. Estaban dos borrachitos tomando pulque y tequila. En una cantina ahí por. Ahí en Guanajuato, Nuevo León, donde estaban los hombres. ¡Guanajuato, Nuevo León! Todos con independencia. Sí, aquí la independencia es la colonia. Aquí la colonia de independencia, me estoy pensando que porque en León, Guanajuato, ¿qué? Sí, no, sí, no, aquí. De la calle Guanajuato. Sí, maestra, después me. Guanajuato, ¿qué era? Que no conocen la ciudad de Nuevo León. Bueno, estaban tomando dos borrachitos. No vayan para allá, porque allá la vida no vale nada. Aquí tampoco, pero bueno. Estaban tomando dos borrachitos ahí, okay. Comadre, y luego le dice uno al otro, oye, ¿sabes qué celebramos hoy? Y le dice, no, ¿cumpleaños con tu esposa? No, ¿con cuál es de las siete? No, con la buena. No celebramos eso. ¿Tu cumpleaños? No, tampoco. No, ya tu edad sí no. Y luego dice, no, celebramos el día de la menstruación.
El día de la menstruación. De la menstruación. ¿Es el día 30 o qué? Monstruación. ¿Por qué? Monstruación. Y luego le dice el otro, no, así es la revolución. Es lo mismo, con que haga sangre, chingue su madre. ¡No! ¡Comis! ¡Ya me gustó su chiste! ¡Se lo copió, maestro, se lo copió! ¡Se lo copió todavía! Nadie me dijo que es la verdad. No, hombre. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién más trajo su tarea? Sigue este, ¿cómo se llama? Este, Lindorito. Granulfo. Granulfo. Mire, me cuenta que yo le voy a platicar una vez que le pasó a mi abuelito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se le cayó el tercer ojo! ¡Ah, no! ¡Ahí tiene otro! ¡Es serrano! ¡Barbatengas! No, mire, ahí cuenta, maestra. No me voy a poner esto porque yo, como allá en el rancho, siempre ando ordeñando vacas y me da pena verle. Él dijo. Mire, entonces cuenta que una vez me estaba platicando mi abuelito. Para la cámara, por favor. Como de la edad de él. ¿Cuál es la edad mía, cabrón? Yo soy estudiante de aquí también. Bueno. ¿Se da cuenta, Kire? Y estaban en la revolución. Okay. Y llegó este Pancho Villa, ¿va? Porque Pancho Villa sí era de esos. Era de Bragado, sí. Era de esos. Entonces, ¿se da cuenta que llegó y tenía, le dijo a un soldado de ahí? Dijo, a ver, necesito que el viernes yo me voy a ir y el lunes, como buen patrón, dijo, aquí nos vemos. Todo el que se porte mal, ya sabes, al calabozo. Oh, está bueno. Hoy llegó Pancho Villa, el lunes temprano, con el pulque, todo lo que da. Y luego le dijo, a ver, pásame, ¿qué pasó aquí? ¿A quién encerraron? No, pues pasó, pase uno primero. Pasó. ¿Por qué te encerraron? No, es que yo y mi camarada, aquel que está allá. Háblele también. Pásale. Dijo, es que estábamos jugando dominó hasta después de las 11 de la noche. Y pues ya nos dijo el jefe. Que, el gendarme. 20 centavos. Brínquenle, ya, vámonos. Pásale otro. ¿Usted qué hizo? Dijo, no, pues yo la verdad me salí a dar un rondín. Y pues, ¿es todo? Sí. 15 centavos, échale. Otro. Tú, dijo, no, obviamente disparos al aire. La noche. 10 centavos. Y lo pasó uno. Dijo, ¿tú qué hiciste? Y dijo, no, pues yo me metí al zacate. En la tarde. Y por eso te arrestaron. No, no es nada, pásale. Y lo pasó uno así, un rarito. Y le dijo, ¿tú qué? Dijo, yo soy el zacate. A mí me dicen el zacate. O sea, el zacate porque me lo había. Se lo echó, maestra. Se lo echó. ¡Ah, maestro, por mentiroso! Se lo echó el zacate a las 3 de la tarde. Pues, está bien malo, me da risa. Es tan malo que sí da risa, ¿verdad? Sí, fue verífico. Nada más por lástima nos reímos. Así es. Porque tiene que salir la risa ahí. A ver, Caimancito. Yo soy maestra. ¿Su tarea? Por favor, adelante. ¿Ya valió qué? No se ve, ya no te copies. ¿Ya valió qué? Yo pensé que dije. Cabeza. Yo dije que se está levantando la mesa del mantel. Cállate, que me costó mi trabajo ir con Doña Trota. ¡No digas, Doña! Ah, perdón. Es como él, la esposa de él. Cállate. Así de él. Sí. Tota. Y está gorda y tiene relleno de revoltijo. Te echó tu mantel. Ah, otra manchilla. Se lo quitó su abuelita, dijo. Sí. Ah, no se lo quitó. A ver, díganos. Su tarea. Mi tarea. Es un chiste, ¿va? Pues más o menos. Bueno, el chiste está bien producido. Yo nomás tiene una anécdota. Es que cuenta que en la revolución había pelones. Siéntate ya. Así se le llamaba a los que iban a la bola. Otro. A la revolución. Iban a la revolución. Entonces se llegaron a un pueblo. Y luego el pueblo llegaron todos a hacer su desmadre. Su desarruende, relajo. Entonces, ¿me puedes decir papaya? No, porque va a decir, un chingo violero de mujeres. La despapallaron. Y luego uno de ellos empezó a juntar a todas las, hablando de mujeres, a todas las mujeres del pueblo las empezó a juntar. Todas las mujeres, vénganse para acá. Y las juntó ahí en el centro de la plaza y le dijo, ahorita vamos a hacer una violación masiva. Y se levantó una vieja y dijo, ah, no, todavía que van a abusar de nosotros, van a cobrar IVA. ¡Ay, Caimancito! Ay,
cáeme bien. Andan ocupando. Ya puede nuestro programa. Ya, ya se puede sentar. ¿Cómo se va a ir? Ya salida, maestro. No, ¿cuál salida? Son 40 minutos de la sesión. No, 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 órale. ¿Para qué saliva? Saliva, sin saliva. Ya me trae. Aparte, yo le pago las colegiaturas por mi come. Chéquele la dirección, debe. Ahorita lo voy a checar en el sistema. No, acabo. Pues le deberé, pero son colegiaturas. Sí lo hacemos. A ver, Chuchito. Pero sentado, maestro, porque no puede levantar ya. Chuchito, cállate los cinco, si puedo. Que se pare, que se pare. Chuchito, ¿cómo te siento? Que tú tomas la vigra para levantarte. ¡Cállate! Para ponerte de pie nomás. Querida maestra, el día de hoy yo les voy a traer una anécdota que sucedió realmente. Sí, no, sí te creo, porque ahí en esa época. En mis épocas yo estaba en un pelotón. Estás todavía. A la fecha. Pelotón de los soldados, famosos. Pelotón de adelante. No, de soldados, éramos un montón de soldados. Cuando, ¿quién es el que dirige a los soldados? ¿Don soldado? No, pues. El sargento. El sargento o el comandante, nuestro general. Íbamos nosotros con el general y de repente dice, ¡viva Zapata! Y vamos en los caballos. ¡Viva Zapata! Y todos, ¡que viva Zapata! Y a los 50 kilómetros. ¡Viva Zapata! Y todos nosotros, ¡que viva Zapata! A los 100 kilómetros. ¡Que viva Zapata! ¡Que viva Zapata! 200 kilómetros. ¡Que viva Zapata! Y todos, ¡que viva Zapata! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! A los 500 kilómetros, ¡que viva Zapata! ¡Que viva! No, porque vive más cerquita, porque se está bien pinche lejos. Lo bueno que ya se acabó el chiste, cuñado, porque ya dejó de brincar y dónde iba yo, ya iba a acabar para la pared. Gracias. Ya llegas a California. Sí, me gustó su chiste, muy bien. Era los 1000 kilómetros, pero se cansó a los 500. ¿Sí? Pues ya no puedo. No, pues si ahorita lo mandan. Pero. ¡Oiga! Ese es tupo, ¿cómo se llama ese esputo? ¿Cómo es el tupo? Ese, pero me va a pagar el COVID, cuñado. ¿Con quién? COVID. El COVID. ¿Con quién? No sé con quién. Ah, la baraja, ¿con quién o cómo? ¿Con quién? ¿Qué bueno, cuñado? Pues en el rancho, cuñado. Algo quiere que le pegues, yo no sé. El tiene de orillas. No. Échalo para acá, hombre. Maestra. Mande, dígame. Quítelo a él o le voy a pegar, le voy a dar un zurdazo con la derecha, es machín. Hazlo con la derecha. Estás ocho, maestra, pégale por pendejo. Allá así en el rancho, así las tumbamos, así de cuenta que no me lo mueve. Ahora. Ay, con tu. De volada. Vas a ver. ¡Ay, joder! Le probé las maracas, maestra, aire. Espérate. A mí no me andes diciendo cosas. Ay, Dios mío, de verdad. Maestra, recreo ya. Entonces eran del COVID, porque yo sufro mucho por eso. ¿Por qué? Porque yo estaba en la escuela de paga, en un colegio. Ahí, con Josco. ¿Qué? ¿Con qué? ¿Qué? ¿Con sí, que en el Costco. Sí, ahí está en el Costco yo, pero nos quedamos pobres y caí con ustedes. ¡Ah, te lo cico! Aquí somos de paga. De la alta alcurnia, miren con qué vine acá. Aquí es la school. ¿School? Aquí vino acá. Vienes con puro joyado, cuñado, aquí. De fantasía de Lamón. No, de Fuller. Vete, güey. Un nivel más para arriba, cuñado, ¿qué pensabas? El señor jugando los domingos a vender. Yo era de mucho dinero. La maestra vende pantalones. ¿Usted? Y se le ofrece. Sí. Abajo costo. Joyería también. Joyería. Dijo abajo costo. Dijo abajo costo. Estaba albureando. No. ¿Quién dijo? No, yo no fui. ¿Quién dijo? No deja la maestrada. Pero no dije nada, que se lo va. No deja la maestrada, profe. Chuchito, ¿usted yo sabe no qué onda? No, yo no. Se le gusta la maestra. Se le gusta la maestra. Ay, mal que no se le para. Ay, mal que no se le para. A ver. Se me hace que. La maestra quiere ver. La teacher era de una acá de volada. Hazlo por la clase, Chucho, para que ya se acabe la. No, pues no se puede. Que lo haga por donde sea. Por donde sea, no. A ver, pásenle aquí adelante, Juanjo y Lindorito. Juan, nos acaban de pasar un reporte. ¡Ah! Te dije que se quieren y no son novios, se quieren y no son novios, se quieren novios. Te dije que me gustan, ¿qué pasó con ustedes? A mí no me dejan juntarme con extraños. Yo no soy ningún extraño. Ah, no, se lo presento con ustedes. Es que a mí dice cuñado, pero no tengo ni hermanas, tengo hermanos. No, pero es que así decimos en el rancho, cuñado, allá. Dígame, te la doy engarruñado ya. Ya estamos en la ciudad, amigo. Ah. Amigo. Te dijo. Está bueno. Es que hay que hablar con cordialidad, maestra. Okay. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Pinche fifinolis.
¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, disculpe, no puedo interrumpir a la maestra cuando está hablando. ¿Cómo usted? ¡Cállate, cajetoso! Sí, levanta la mano, por favor. Ya dejen de interrumpir a la maestra. Sí, que maestra. A mí. ¡Qué bueno! ¡Háblale! ¡Eh, mamá! ¡Te faltó este pendejo! ¡Háblale a mi mamá! ¡Este señor! ¡No, no me entendí! ¡Le he bien sorbeado! ¡Háblale tú, Majitel! ¡O Mantel! ¡No, Mantel, hombre! ¡Este mi señor me está golpeando! ¡No, yo no le estoy haciendo nada! ¡Eh, maestra, es el señor que vende lotes afuera de las escuelas! ¡Violencia genera violencia! ¡Tostitos y tostitos! ¡Es el que se nos clava! Me da una bolsa de tostitos y yo le digo, ¿la quieres parada o acostada? La bolsa de teacher así. ¿Cuál? Así le cortamos. Si no puedes pronunciar en inglés, pues sí, la maestra, profesora. Sí. La miss. O la miss. No, es la miss. No. Miss, no, profesora, mejor. ¿Qué iba a decir? No, nada. La miss. La miss. No, está bien. Yo tengo una duda. Mis aguacates llevan H, aguacates. No, es que le estoy contando la mira. En el hueso, llevo en el hueso. Sí. O sea, a ver. Es que se me hace que usted va a tener un castigo. Métaselo el castigo. No, cuñado, yo no voy a traer a mi mamá de allá. No, del COVID no lo puedo traer hasta acá, hasta la ciudad. ¿Por qué? Cuñado, si dice COVID-19. Terco. Pero ya te vas a meter. Te va a ver la salida, cabrón. Te va a ver la salida. Vas a ver la salida, es cierto. Ni modo. Como usted se está portando muy mal, vamos a tener este reto. ¿De quién viene la salida? Va a tener mi vamos a checar este video. Vamos a checar un video. Sí. Ver, yo video. No fui. Te dije que no dijeras, cuñado. Poco hay video aquí en la escuela pedorra. ¿Cuál es la pedorra? Ay, eso... Maldita telesecundaria. Se dice de low cost. Mira, allá dice el productor. Inglés, voy a hacerlo en español, compañero. Dice bajo costo. Veo, que no te ven una cosilla. La teacher era esa y la del símbolo. Sí. La de vamos todo para abajo. ¿Era qué? La del símbolo, maestra. Usted era una maestra. Es un albur, maestra. Es un albur. No, sí, feo, es un albur. Le está diciendo cosas feas, maestra. No, yo no fui. Él ve todo un doble sentido. Es que son, le dijo que sí, era de, la de. ¿Lo ve de ida y de vuelta? Sí, como que se droga, maestra. No. Sí. No, nunca. Cierto, yo no le dije nada, teacher. Son hierbas medicinales. Son pajaritos. Vamos a poner eso de dama, maestra. Con eso que va al back club, ya vamos a ver cuántos años tiene. ¿Qué? Don usted, pues se acabó de ir al back club. ¿Pues de cuántos años me veo? ¿Qué? Back club hace como 10 años de back club. Se tiene como unos 17. Sí, no, que no tiene cuenta. Unos 18, 19, maestra. ¿Cuántos le echas? No. Digo, no, así es fácil. Es como chiste. Es como chiste. Y me pegó en la deja. La maestra tiene como 15 años. ¿Cómo son 6? Ah, como. No, sí, es uno y un 5. Ah, sí. Como 15 años. Ah, como 15 años. Uno por bien quemadito. Dale, maestra. No, no, maestra, discúlpeme. Maestra, no se va a confundir, le va a pegar a mi maraca pensando que es Juanjo. Mejor. Pues agradecemos a tu compañero. Vale, pelaron con mis. Yo no estoy ofendiendo, compañero.
Me dijiste marihuano. Pues que si te fumas una. Barbastengas. Yo no dije nada. Maestra, dijo. Dijo que en el fundillo dijo. Mire, él dijo. ¿Lo escuché? Que me confundí yo. Sí, yo por eso. Él también. Ok, muy bien. Maestro, bueno, un chiste, permiso, que cuente un chiste. No, si quiere ir, que diga en inglés, tichera, en inglés. A ver, diga en inglés. Me hay goto de resto. Lo puedo traducir, maestra. A ver. Me arrastra todo esto. Así dijo. Así dijo, maestra. Maestra, nada más un churrito y me regreso. ¡No! Voy a entrar un churrito. No, mira, es que mejor di, maestra, orinita, vengo. Orinita. Así va de volar. O Banca García. Sí, voy a mi arbolito. Me está dando miadita. O puede ir a su rancho. No sé dónde vaya a ser. No, yo no lo invité. ¿A qué va a ir? No, no puede decir, maestra, me permite hacer una serie fisiológica. Canaico, me voy a hacer pinche maestra. Dame, pinche fifinolis. Él está enfermo. Dele. Déjame, saco el perrigo que nunca lo sentamos. Rífalo. Maestra, quiero una vez que. ¿Usted conoce a Pepito? De los cuentos. Ay, pero me dejamos para acá porque aquí tapo a Chucho. Es que me da miedo ponerme aquí porque me pega. Pepito era un compañero que estaba aquí en la escuela. Se sentaba por ahí atrás. Vas a llamar un pesadón. Me reventástelo si quieres. Se sentaba por ahí. Aquí está el refaccionario enseguida. ¿Eh? Ah, ¿qué? ¿Qué? Refaccionario, ¿cómo? Para aquí, ¿no? Que a ver si encontramos un modelo. Pepito era bien mendigo, maestra. ¿Pe quién? Y su mamá se asustaba porque tuvieron una hermana de la mamá tuvo un hijo. Ajá. Tuvo un primito, Pepito. Y dijo, Pepito, tu primito nació con un problemita. Nació sin orejas. Sin orejitas. Vamos a ir a visitar a su primito, pero por favor, hijo de tu... No vayas a decir nada porque te conozco. Lo sentenció. Dices algo, te va mal. Y ahí van a conocer al primito. Llegaron a conocer al primito y saludándole. Ándale, juega con tu primito, mira, conócelo y ahí está. ¿Qué te pareció tu primito? Le decían. ¿Sabe qué, tía? Está bien bonito su primo. Y la mamá, ya valió. Está bien bonito su niño, pero tiene un problemita. Cállate, lo checo, huerco. Ay, ¿cuál problemita? Le dice la mamá al niño. Pues es que tiene como que un ojito desviado. Ay. Dijo, sí, la mamá le dijo, sí, mijito, tiene un ojito desviado, es normal en los niños, nomás que con lentes se arregla. Pues solo que se lo corguen en los cuingüis, porque no tiene lentes. ¡Calmacito! ¿Ya puede ir al baño? No puedes ir al baño. A ver, nos acaba de llegar una nota muy importante. Reporte del director. ¿Qué dice el director? Dios. Se me hace que es de... Lo tiene al revés, tiche. Está muy mal aquí. ¿Qué dice? No, pues si desde que llegó está muy mal, este está para todos lados. No, hombre, es para ti, cabrón. No. El día de hoy... Yo sé que se le 19 de noviembre. Ajá. Estamos de luto. ¿Por qué, maestra? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Estamos de luto porque nada más y nada menos que nos acaba de llegar aquí a Antena 10, a la escuelita... Escuelita 10. Nada más y nada menos. ¿Cómo lo tengo? Ay, sí, no sé, Tiche. Es día internacional de los hombres. ¡Felicidades a todos los hombres! ¡Bravo! ¿Dónde habrá alguno para felicitarlo? ¡Ay, que nos den! ¡Sí! ¡Pastel! Sí. Yo pensé que iba a decir, cuñado, que estábamos de luto porque el COVID se había muerto. Yo pensé que porque se había muerto Tite. Porque dijeron, ¿sí? Dijeron que el COVID se disparó. Sí. Dijo, a ti te lo entierran. No, ¿que cuándo? Hoy. ¿El día de hoy? Que el COVID se disparó, dijo, y se murió. Se suicidó. El día de hoy se celebra el Día de los Hombres. ¡Ah! ¡Felicidades a todos los hombres!
A todos los hombres que no vinieron el día de hoy. ¿Cómo no? ¿Qué? ¿Ustedes vienen? ¿Son niños? ¿A qué? Pero somos hombres, tenemos este. Derecho. No lo había más pensado, la tichera, cuñado. Ahí te encargo. Sí. Ahorita para celebrar hemos ido a un table todos. ¡Sí! ¡Alca, sí! Está cerrado, ya está cerrado. Está cerrado todo, no puede ni por Zoom. O sea, huevos, sí, pero Zoom, Zoom. Ahora, un chiste de hombres. En Facebook todo. A ver, yo quiero chiste. A ver, ay, güey. Chiste de hombres. Dijimos de hombre. De hambre. Pícale para que. ¡De hombre! La marcha no, cabrón. De Zacatecas, que sea. A ver, ¿dónde me pongo aquí para qué? Para no tapar a nadie. Pero eso, eso es un chiste, bueno, es una, ¿cómo se llama? De obra de teatro. De obra de teatro. Está. Primer acto, maestro. Está Lindorito. Sí, yo fui, cuñado. En una. ¿Cómo se llama esta calle donde están cruceros? Ah, no, en un crucero. Ah, por las Bahamas. Ándale, pidiendo limosna. Y no le dan. Segundo acto. Si yo paso tu boda. Está Lindorito. Dinero, maestra. Está Lindorito. Con un limón, así diciendo malabares, chico. Y pide limosna. Y no le dan. Tercer acto, está Lindorito. Con un bebé. Un recién nacido. Y va y pide limosna. Y sí le dan. ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo? A Lindorito le dan por el chiquito. ¡Ay, perdón! Yo le entendí, coño. Vas a ver. Vas a ver a la salida, ¿eh? Estaba en el crucero vendiendo jugo. Ahora entendemos por qué siempre está en el crucero vendiendo jugo. Con él también, ahí. Con eso le dije, ¿cuánto por el chiquito? Por el jugo. Sí, no. Pues a estas alturas sí lo anda uno vendiendo. No, sale mejor rentarlo, mejor, porque sí. Ah, caray. Así no, que se lava y se vuelve a usar. Sí. Ah, bueno. Como yo de Mario. ¿De qué están hablando? Como del bote de jugo. Ah, okay. No estoy hablando de su... maestra. Mira, este vato. Ay, maestra, le pegó bien fuerte. Fue la maestra. A ver, Lindorito. Se pide. Parado. Que se pare. Que se pare. Bueno. ¡No! No, yo no me voy a acomodar el pantalón. Para pararme bien. Es que, mira, ahí les va. Una vez estábamos en una clase, maestra. Cuando yo estaba de día, por una vez me corrieron. Una vez. ¿Por culpa de quién? Por culpa de mi mamá. Que nos va en el rancho. Da cuenta que les mandaron a hablar a ellas al rancho y luego les dijeron, a ver, nos van a explicar cómo nacen los hijos sin que sea normal, ¿verdad? De la relación del marítima. Del contacto fisiqueo, así. O sea, es una relación marítima, así se dice. Ándale, exacto, porque navegan. ¡Marital! ¡Nadie me corrigió! Pero huele a pescado. Pensé que del agua, sí, dije, pues como el pescado y el camarón y la almeja, ahí. ¿De la maestra me corrigió? En la concha, cuñado. Son algas. No. Marinas. Marinas, sí. Ah, y luego le dijeron a una señora. De las nalgas este. ¡Oye! Marinas. De las nalgas de Marina y de Beli y de Isabel, la muñequita. Ah, no, de las algas. Antes no dijo de la sorpresa. ¡Ay, sorpresa! Oiga, y luego, espérese, y luego le dijeron, ya me dio calor. ¡Ay, güey! Está convertido. Y luego le dijeron, no, a ver. Su compañero terminar. Perdón, chucho, ya. Acuérdate ya, para que termine rápido. Y luego, dijeron, no, usted, a ver, una forma de tener un huerco. Y le dijeron a una señora, dijo, por inseminación. Dijo, sí, se junta el hombre, ahí hace su jalecillo y lo echa en un bote, cuñado. Literal. Y luego llega la mujer y vámonos, y sale la criatura. De volada. Y luego le dijeron a mi mamá, ¿y usted? Dijo, ¿cómo nació el cuerpo? Dijo, química, ¿verdad? Dijo, sí, de probeta. Dijo, del tubo. Dijo, no, probé tanto que no supe ni cómo. ¡Hombre! ¡Pero goloso! Sí, no, ella salió igual. Y de gracias a que no ladra. Sí, no. Porque también. No, bueno, ese es lo único que hace chido. Y es el que traigo ya, coleto. Pero bueno, es porque te acuerdas del otro programa. A ver, vamos. Ándale, Juanjo. Yo. Ese pedía tío. Juanjo Tillo.
¿Los joteos también son hombres? Por eso. Maestra, no tiene novia. Había un joteo. ¿Se busque novia? Ah, no, son niños. Había, yo tengo una duda. ¿Hashtag? Yo también tengo una duda. ¿Por qué la mujer, cuando quiere ser hombre, se quiere ser hombre, pero luego le gusta la mujer y no quiere al hombre? O sea, ¿cómo está la onda? Pues no sé, déjale. No sé, a la otra invitamos un... Dile que, maestra, dígale, no es tema. No, no es tema. Armando. No es tema, Armando. No es tema, Armando. No es tema, Armando. No es tema, Armando. No es tema. ¡Mando! Ah, sí. No es tema. Ma. Do. Do. Re, mi, fa. Dale, Fumo, dale. Bueno, las personas de la otra onda también son hombres. Dicen. Entonces hay que también festejarlos, ¿verdad? Gracias. Estoy actuando, no creo que sea así. Ya había uno. Yo le estoy tomando los análisis. Le hicieron la prueba del COVID y iré. Mañana van a llevar, no van a llegar. Bueno, no dijeron que tenías que traer el examen. No, lo vino en el examen. Dame eso, ya tiene los gamos en polvo. Leche en polvo. A ver, leche en polvo. Este es de la época de la Conazupo. Que la chava en agua caliente para que se diera leche. No, les puedo decir nada porque no, porque es verdad, chingue. Estaba uno así, otra onda, esperando el camión. A ver, fíjale. Estaba esperando el camión uno así, y entonces llega otro por atrás con la mochila. Y se chocan así las dos, pum, en sus nalguitas. Sí. ¿En sus qué? En sus nalguitas. ¿Marinitas? Sí. Y luego voltea uno con otro y le dice, ay, perdón, ay, perdóname, ay, somos de las mismas, sí, oye, y lo les mande, me das tres logs, sí, ah, bueno, me vas a dar tu hora, pero tú vas mañana, pendeja, O sea, que le hicieron una cita, ¿Querá que el cuñado? Que le reempujara los frijoles. Es que traía mandado la mochila. ¡Ay, que traía mandado! Es que le quería ponchar la llanta de la bici. La delantera. Ay, no. Bueno, vamos al tema de historia. Estamos celebrando. ¡Ah, no, va a ganar! ¡Va a ganar! ¡Me gustó! Dejen a su compañero, le gusta mucho la escuela. Le gusta la maestra. Le gusta la maestra. Son envidiosos porque ellos no tienen experiencia en la historia. Uno que la vivió, va. ¿Y sí? Este la inventó. Estaba la materia de historia, llevaba tres páginas escritas, profe. Él. Cuando dijo Dios, hágase la luz, ya he venido dos meses. Sí, sí. ¡Ay, sí! ¡Eso es un de la chingada! Así era. Sí, sí. Fue que siguió vino Jesús para la última cena. De verdad. Fuera horario. Fue maestro de actuación de Chabelo. Ya son cinco. ¿Ya son cinco qué? Faltan cinco. Para el timbre. Otro chiste. Un chiste rápido. Ah, no, yo me sé uno, pero no me lo sé rápido. Corriendo. A ver, rápido. Un chiste al revés. Primero ríanse. Sí. Un chiste. Ahí va, maestra. Era una vez un señor que llegó a un pueblo. Y en el pueblo llegó porque era gente de ventas. Viajaba. Entonces llegó a un pueblo a vender y en el pueblo se quedó un hotel y el hotel decía, hoy el gran número del gran mago. Y dijo, voy a verlo. Dijo, así sí, ¿qué tal? Está bueno. Eso es buena publicidad. Y fue a verlo, el número del mago. El mago salió el mago con una capa, así joven, así como yo, mamey como yo. No, estamos hablando bien. Oh, que la chica. Bueno, supongamos que sí, supongamos. Y luego llegó la de Can. Es todo eso, ¿ah? Llegó la... O es verídico. Llegó la de Can con una cajita. Una cajita así, y de la cajita la puso en la mesa, y de la mesa saca una nuez, y la pone así. Y si era. Y el mago que se saca la de esta, maestra. ¡No! ¿Cuál es esta? La de su cosa, y que la rompe. Su órgano viril. Lo rompió. Dijeron que no. Y luego se fue, 10 años después volvió al rancho y se acordó. Dijo, aquí había un mago que... Y volvió a ver el anuncio y... No, yo voy a ir a verlo otra vez, 10 años después. ¿Qué es que lo tiene de la comedia? Y luego llegó y volvió a salir, pero ya más viejillo, así como el Chucho salió. ¡Hombre! Y luego salió otra vez la muchacha, pero con una caja más grande. Y puso y sacó de la caja un coco. Y pues otra vez, pues, y que lo quiebra.
Dijo, ay, hijo, se fue a felicitarlo, lo saludó, le dijo, oiga, me dio curiosidad porque lo vi hace muchísimos años aquí y otra vez hizo lo mismo, nomás que le dio una pregunta, la otra vez sacó una nuez y ahora fue un coco, me sorprendió, dijo, sí, es que ahorita ya me falla la vista. Chiste rápido de la revolución. Rápido. En la revolución ya ves que fusilaban a todos los que eran de los otros. Los contras. Estaban tres que iban a fusilar. Y dicen los tres, ay, nos van a matar. Y dicen, bien sencillo, estos son bien creídos. Tú nomás grita que hay un desastre y ya. Y con eso se van a distraer y te escapas. Ah, perfecto. Y llega el primero. Y empieza el pelotón. Ahora sí, todo el pelotón. Y dice, ¡preparen! ¡Apunten! Y el pelotón dice, ¡terremoto! ¡Terremoto! Y todos, ¡ay, terremoto! Ay, y que se pela el pelado. Y se escapó. Y luego el segundo dice, ahora sí. No, pero el segundo sí lo matamos. Y ahora sí, ¡preparen! ¡Apunten! Y el pelado, ¡ciclón! ¡Ciclón! ¡Un ciclón! Y todos, ¡ay, un ciclón! Y que se pela el pelado. Y el tercero dice, ahora sí, lo voy a decir. El tercero dice, ¡se lo va a acabar! El tercero empezó a decir, ¡ya se acabó! ¡Pérale, pérale! Y dice, ¡preparen! ¡Apunten! Y dice el pelado, ¡fuego! Y se lo chingaron al maestro. Pérale, porque desperdiciamos dos minutos con el chiste tan malo de mi compañero. No, esto era una vez. ¡Ya córtale, ya vámonos! La maestra.